CM Punk. CM Punk. One-on-one. Mano a mano. Nah, you can't beat me. No me puede vencer. He wouldn't even last 5 minutes in the ring with me without a lot of nonsense. No, conmigo con esa porquería que tiene. No te puedes ni acercar a mí. Yo voy a vencer tu trasero. It's a 3-on-1 handicap así match. Así que, Luchete, está a 3 contra 1, el TLC contra nosotros. Believe in the shield. Creer en el shield. En el escudo. Y Producciones 24 Quilates presenta nada más y nada menos que a los campeones en pareja de WWE en este encuentro de relevos australianos. Faltaba una caída. Presentando el número con un peso combinado de 452 libras de poder. Son los campeones de pareja de WWE, Cody Rhodes y Goldust. Si vieran a Jerry disfrutando la música, pavoneándose como Goldust. Es increíble. Le falta el suspiro. Oye, Carlos, pero no te me acerques tanto cuando lo haces. Y aquí viene el Big Show. Su compañero de equipo. Sobre 7 pies de altura. Mucho más de las 400 libras de poder. Estamos hablando del Big Show. Oye, y es mucho más de una tonelada lo que va a haber en el ring contando esos tres nada más. Ahora espero que esté en condiciones físicas óptimas. Bueno, el hecho de que está aquí demuestra que los médicos lo examinaron y le dieron el visto bueno, porque nos tenían sumamente nerviosos luego de la patada en el cráneo cortesía de Randy Orton. Volvió a sufrir las manos de Alberto del Río, pero aquí está el Big Show y el combate en breve. Y sus oponentes con un peso combinado de 707 libras de poder. El campeón de Estados Unidos, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, el escudo. Vamos a repetir un momento sumamente preocupante en el desarrollo de la historia de la industria. Cuando... CM Punk, nada más y nada menos, salió del tinglado a tratar de ayudar a Daniel Bryan en un combate en desventaja cuando era interceptado por tremenda lanza fuertísima de Roman Reigns. Preocupante por muchas razones. Primero, el aspecto físico, la gravedad del impacto sobre CM Punk, y luego la pregunta de por qué actuaba de esa manera el grupo de SHIELD. ¿Por qué atacaban específicamente a CM Punk? Y el premio para CM Punk es que lo van a hacer enfrentar a los tres del grupo de SHIELD en TLC. Y después dicen que no hay medidas retaliatorias aquí por parte de la autoridad, cuando evidentemente parece todo lo contrario. Ahora no digas nada, Carlitos. Sí, hay que mejor cuidarse con lo que uno dice aquí. El Big Show contra el campeón de Estados Unidos, el señor Ambrose, Dean Ambrose. Demasiado grande para poder apretarlo tan siquiera. Y el gigante lo derriba. Candado a la cabeza de Ambrose al ras de la lona. ¡Dom! Cabezazo. Viene. Tremendo codazo. Le hundieron el esternón, yo creo. Y ni siquiera la voz de Seth Rollins diciéndole a Dean Ambrose, ¡pendiente, pendiente! Ni siquiera eso funcionó. Escuche, señor Rollins. ¡Ay, si te pica! ¡Wow! La cara de Ambrose lo dice todo. Duro de cara contra la esquina opuesta. ¿Y dónde está el escudo ahora, muchacho? Cabezazo. Y todavía puede usar la testa. A ver otra vez. Para que lo escuche Reigns, Roman Reigns. Y es el segundo. ¡Rasca! ¡Oh! ¡Que pica y que pica, sí!
Quema. Hasta Goldust se está sobando el pecho. ¿Qué mapa le han dejado en el pecho a Dean Ambrose? Otra. Vamos a ver, escucha, Jerry. El universo completo lo sintió. Lo mejor que hace es buscar ese relevo. Y entra Rollins. A ver si logra detener al gigante patada. Otra. Parece más. Que Roman Reigns le dijo, ¿te dolió? Error grave. Solamente hay un sitio a donde parar. ¡Contra la lona! Estamos hablando del atleta más grande del mundo. Estamos hablando de casi 500 libras de poder. ¡Codazo enorme! ¡Lo cubren uno, dos y... ¡Wow! ¡Casi que no sobrevive! Y ya quiere escaparse, Rollins. Bueno, ya lo empujó para que busque ayuda el Big Show. Y entra el más fuerte del grupo, Roman Reigns. Y el Big Show dice, ¿sabes qué? Yo me puedo encargar de los tres. ¿Te quieres ir? Está bien, vete del ring. Y entra tú, vamos a ver. Tú lo quieres, es un gran chiste, le dice Roman Reigns. Un gran chiste, ¿está bien? ¡Pasada! ¡Aderazo! ¡Otro más! ¡Gancho abdomen! De cara contra el esquinero. Ahora le toca el turno a Roman Reigns. Sí, a petición popular. Viene. Escuchemos. ¡Rascate si te pica! ¿Qué me hiciste? Parece decir Roman Reigns. Quedar en su esquina, Roman Reigns. Responde el golpe de Reigns, pero muy débilmente. Y lo vuelve a hacer. Gancho abajo. Y lo prepara. ¡Toma! El Big Show está lleno de ira hoy, definitivamente, y la descarga toda en el escudo. Recurre a piquetes a los ojos, Roman Reigns, y el relevo se lo da a Dean Ambrose, que viene con patada, torna otra más. La tercera, la cuarta, cabezazo, se tambalea el Big Show. Y va a volar, busca Dean Ambrose. No, señor, demasiado lento. Querías volar, vuela. Aterrizaje forzoso también después, el bueno. ¡Hágalo por la barba! Y también Rollins diciéndole a Roman Reigns, tienes que sacar a lucir despide la lanza. Y el que viene ahora es Goldust. ¡Toma! ¡Oh, arriba! Oye, y el escudo está desaparecido. Esos son los bocones que dijeron que podían derrotar a cualquiera. Bueno, no dijeron que acababan cada uno de ellos individualmente, aunque sea una redundancia, con CM Punk. Ahí tienen, pruébenlo. En este momento eso es lo menos que están probando. Y hablando del rey de Roma, mirando de cerquita, la ha proclamado mejor en el mundo. Cody Rhodes continuando el ataque de su hermano. La yeguita lo preparan. Dean Ambrose nunca vio el rodillazo que le cayó en la cara. Enganche de pierna y se sacude a tiempo Ambrose. Viene el torniquete, pero dispara primero Dean Ambrose. Relevo para Seth Rollins. Reina derribada de hombro, cortesía de Cody Rhodes. Lo hizo con mucha categoría y ahora vertical como el asa de una bandera. ¿A cuál lado se va? ¡Toma! ¡Y rompe cara! Tremendo rompe cara, fue forzado. Lo van a cubrir, ya lo tienen, engancha la cuenta en uno. Un y medio fue eso. Dominando el equipo de los campeones sin pareja y el Big Show. Y entra ahora el Dorado Goldust. Mucha gente contenta con el regreso de Sin Cara. Y tremendo triunfo, ¿no es cierto? Tacleada. Goldust. Pasando por encima al rival. Se eleva Rollins. No enganchó a nadie. No engañó a nadie. Vaya con el lazo. Goldust con patada al abdomen. Cae de cara sobre la dorilla. ¡Consigo! Con tremendo golpe en la nuca. Goldust se lo cubre. Lo tiene. ¡Uno, dos! Oye. Tenían muchas ínfulas. En Puerto Rico hicimos mucho guille. Sí. El escudo. Pero están opacados completamente.
los han dejado en ridículo hace un momento a los del grupo de Shield. Entran con relevo Corey conectando en la cabeza. Primero con la derecha, luego con el codo a Seth Rollins. Al enganche lo manda de esquina a esquina. Rebota Rollins. ¡Catapulta! Enganche uno, dos y por poquito. Le están dando cátedra de Shield. Torniquete, pero reacciona con gancho y derechas. Se libera a Rollins. A toda costa le da el relevo a sus compañeros. Y ahora sí, mientras que castiga Cody. El esquila de los lobos. Oye. Oh, yeah. Las de las del Big Show en Cody. Y ahora otro. Torniquete. Relevo, entra Dean Ambrose, se zafó de Rollins, derriba Ambrose, patada por ahora para Roman Reigns, Cody solito, batallando. Encargándose de todas y va a volar. Patada de Dean Ambrose, alto portón invertido que termina en plancha, engancha de pierna, uno, dos y por poquito. Pero no, 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 por ahí va, cruce de camino. Se le escapa la presa, va buscándola, cuidado. Cuidado, le castiga en el brazo izquierdo contra el poste en la esquina. Retomando fuerza ahora el escudo. Cuidado. ¡Wow! ¡Qué tremendo tirón que da Bancota! Que se convierte en rompecaras. ¡Uno, dos! No, todavía no. Y esto puede cambiar por completo ahora, así que no se vaya nadie, familia. ¡Ya volvemos! El grupo de Shield haciéndose respetar ahora y en problemas Cody Rhodes una vez más. Pero a ver, realmente se han estado encargando de ellos y ahí está, sí. Ahí está, es el momento. Pero viene Rollins, luego de rompe quijadas con patadas voladoras. Y el relevo es para Dean Ambrose, campeón de Estados Unidos. Lo alejan de las hogas a Cody, lo castigan con pisotones. Qué manera de ablandarlo. Es maligno, es perverso, Dean Ambrose. Lo que quiere es destruir a Cody. Mira cómo le castigó la muñeca, le castiga la cara al relevo para Roman Reigns. Muchos llaman la fuerza mayor en el escudo. Y el hombre que lo confirma, cuatro lanzas, empatando un récord de Survivor Series en ese tradicional encuentro de 5 contra 5. Eliminó a cuatro. Tremenda palanca al brazo izquierdo de Cody Russell, el de público apoyándole. Dispara con la derecha en el abdomen, ahora arriba, lo sueltan. Busca distancia, sería desde la zona intermedia. ¡Qué golpe le dio Roman Reigns en el abdomen! Y le queda tiempo para presumir a Roman Reigns y le dice, quédate ahí, ¿entendido? ¡Qué altura, qué pisotón! Roman Reigns con el relevo para Seth Rollins. Más tortura para Cody Rhodes. Así lo frenó Roman Reigns. Wow. Y ahora Rollins lo manda para que sufra contra el esquinero. Viene a toda máquina y no pudo evitar la colisión Cody Rhodes. Come on, Rhodes. Vamos, Rhodes, vamos. Lo llamó mucho. Bueno, aplicó un machetazo, pero rápidamente apaga el fuego con patadas. Rollins. Cuenta para Rollins. Y este es el momento que necesitaba el escudo. Están en control, se sienten muy confiados. Ya Seth Rollins se siente dueño del mundo, pero la puede pagar caro. Te lo dije. Telegrafió demasiado el ataque y se comió el esquinero. Se partió el peligro rápidamente. Cody, ahora es el momento para que le dé el relevo al Big Show o a Goldust. El relevo es para Ambrose. No, señor, le cierra el paso a Cody. Guillotina para Dean Ambrose. Viene Rhodes. Y ahora sí va a aprovechar, buscando altura. Por ahí va. Guarda y abre con más. Patada por ahora con efecto doble, derribando a Dean Ambrose y a Seth Rollins. Tremendo doble impacto, justo lo que necesitaba Cody Rhodes. Es el momento para el relevo, a ver si llega. El gigante de la industria quiere entrar. La gente quiere verlo. Entra Roman Reigns, falla el codazo, se lastima. Se apartó también del peligro a tiempo, Cody. El relevo es para el Big Show.
El Burger ruge, el gigante también, lazo al cuello. Otro más para Roman Reigns. Ataca Matraca, lo mandan de espaldas a la esquina, rebote Roman Reigns. Enorme catapulta, Romero Mero. Ahí va el Big Show, toma caricias que matan. Le movió la soga, Dean Ambrose afuera el Big Show. Y el árbitro ni cuenta se dio y se salvó de esa Roman Reigns. Acecha a Seth Rollins, el árbitro con la cuenta, cuidado. La cuenta es para el Big Show. Va por 4. Roman Reigns invitando al gigante que regrese en acción. Y le exigen que se quede tendido al Big Show. Eso le dice Roman Reigns, pero está dispuesto a volver al tinglado. La cuenta iba por 9.5. Entra el Big Show y le ataca rápidamente Roman Reigns. Relevo para Rollins, siempre observándolo todo. Y no muy contento. Super rodillazo en la cabeza para el Big Show, cuidado. Pero le cuesta darle vuelta al enorme cuerpo del gigante. Y lo hace a punta de patadas Rollins. O trató de hacerlo. Otra patada más en el pecho. Trata de incorporarse. Y otra para el Big Show. No se lo permite. No le permite ponerse en pie. Lo cubre finalmente y la cuenta de 2 para el Big Show. Y lo mandan a volar. No hay cobertura que valga. Ahora es Dean Ambrose. Cuidado. Están haciendo las cosas muy bien. Cerrando el paso al gigante. Realizando relevos cortos. Pero ahí el Big Show está tocando las sogas. El árbitro se hace respetar. Le llama la atención a Dean Ambrose. Pero atacaba también Seth Rollins sin que nadie se diera cuenta. Le damos un regalito también por si acaso. Gancho por bocón. Le decía, vamos Big Show. Pues sí, que fue. Uy, que sí. Suena la cabeza y otra más. Más patadas sobre el cuerpo del gigante de la industria. Entra Roman Reigns. Qué sopapo. Sólido. Candado invertido. Usa esos músculos. Y yo creo que también el gigante va a demostrar que tiene músculos y fuerza aquí. Golpea con la mano abierta en el abdomen a Roman Reigns. Lo manda a las cuerdas. Reigns regresa con tremendo superlazo. 1, 2 y por poquito. Relevo. Dean Ambrose ahora. Pero algo trama primero Roman Reigns. Costillas. Sóbatelas, Big Show. La cuenta en 2. Cerrado, cantado. Ahí está la repetición del superlazo de Roman Reigns. El universo WWE con el Big Show, pero la verdad es que lo tienen al ras de la lona. Oh, sí, pero se reincorpora y está. Toma suplex reforzado. Vamos, D, le dicen sus compañeros. Relevo para Roman Reigns. Va acostado, viene. No. Gancho gigante y toma contralona. Cortesía del Big Show para ti, papá. Y qué contralona. Intentaba un lazo Roman Reigns, pero qué interceptada de parte del Big Show. Y a ver quién logra el relevo. Por el Big Show. Y ahí está, Skulldust. Se agacha, viene el lazo para Rollins. Otro más. Va por sí, lo engancha. Cruzan al dorado. Viene, frena. Y toma, marca de fábrica. Sí, eléctrica de frente para Rollins. Es el costado, patada en la cabeza. Es el estilo de Goldust. Y ahora, maquinita. Dar golpes con la derecha. Y vaca. Pero lo iban a contraatacar, patada para Rollins, codazo en la cara para Rollins. El dorado desde las cuerdas intermedias. Y qué bien, que pinzas invertidas, gran giro. Y ahora, bombazo, rompe espina dorsal, enganche, 1, 2 y lo rescató Dean Ambrose. Corey se encarga de Dean Ambrose, lo cruzan. Lo tratan de sacar, pero se protege Corey. Vienen las patadas voladoras de Dean Ambrose, estrella contra la mesa, Corey Rollins afuera. Bofetada de Goldust para Dean Ambrose, pero ataca por la espalda al dorado, Seth Rollins. Cuidado, hay dos aquí, señor árbitro.
Rollins carga al dorado. Hagamos esto. Se desquitó el Big Show, le movió la cuerda. A Dean Ambrose, tremendo contralono de poder para Seth Rollins con tensión de Goldust. Dale, es el único de Goldust y ahí está. Hay que aprovechar el momento. Y la lanza se produce fuera del ring, cortesía de Roman Reigns para el Big Show. Te lo dije, hijo. Pero viene Cody Rhodes volando. Super planchota cruzada sobre Roman Reigns. Se hizo daño también Rhodes, pero cumplió su objetivo. Dejó tendido a Roman Reigns. Viene Dean Ambrose. Va a atacar a Goldust. Goldust está buscando altura derecha. Otra más en la cabeza de Ambrose. Ahora ya lo tiene. Lo tiene preparadito Goldust. Y se lo va a mandar encima a su compañero de equipo. Cuidado. Esas son las intenciones de Goldust. Por ahí va. Pero se movió Rollins y el castigo es para Dean Ambrose. Ataca Rollins ahora. Cubre. La cuenta en tres. Rollins con astucia evitó el peligro y él atacó a Goldust. Luego del impacto sobre la lona. Y el triunfo es para el grupo de Shield. Y bueno, la verdad es que Impacto sufrieron de sobra el escudo, pero la maña, la astucia les funcionó. Al final se salieron con la suya. Bueno, se sacrificaron, pero a la postre pueden sonreír luego de conseguir la victoria.